Y las autoridades de Malasia han revelado la última comunicación recibida del avión desaparecido con 230 personas a bordo. Según la grabación, todo iba bien a bordo minutos antes de que se perdiera la señal de la aeronave. Y mientras la búsqueda continúa, las especulaciones crecen. Las familias de los viajeros aseguran que los teléfonos móviles de los pasajeros siguen funcionando. Se baraja que el avión sufriera un atentado, dado que varios pasajeros subieron a bordo con pasaportes robados. La Interpol, sin embargo, no cree que exista un vínculo entre ambos hechos.